Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-masumin. En el nombre de Dios, el Clementísimo, el Misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad y su familia purificada y otros profetas también, como el caso de Moisés y Jesús. Bueno, hemos llegado en de la A a la Z a la letra N. Naturaleza vamos a ver hoy. La naturaleza, la natura. La naturaleza habla de la creación, habla del universo, habla del estado primordial o habla del estado, digamos, original, el estado en que Dios ha creado las cosas, ha dispuesto las cosas, ha planificado las cosas, ha hecho para el desarrollo pleno de cada cosa y la interrelación de cada cosa en causas y efectos entre sí, la interrelación que existe entre los fenómenos. Todo el conjunto de cosas creadas, digamos, se llama la naturaleza. Y la naturaleza en la visión islámica es signo de Dios. ¿Es signo de Dios por qué? Porque la naturaleza está, digamos, hecha con el poder de Dios, la belleza de Dios, la bondad de Dios, la sabiduría de Dios, la planificación de Dios, la perfección divina. De modo que la naturaleza, dijimos muchas veces, alguien puede decir, no, bueno, pero en la naturaleza hay fenómenos que son naturales, pero que son tremendos, como por ejemplo, las tragedias, los fenómenos, los cataclismos y tantas cosas, digamos, que están en la naturaleza, o por ejemplo que un animal feroz devore a una criatura, o una cosa así, que están en la naturaleza, son parte de la naturaleza, la ferocidad, el hambre y el ataque que un ser feroz, un animal feroz hace a un ser humano indefenso, por ejemplo un niño, un tiburón que se come una persona en el mar. Entonces, esto son cosas de la naturaleza y son cosas terribles. La naturaleza es como cruel, dirían algunos. Nosotros decimos lo siguiente: la naturaleza, digamos, está supeditada a la orden y al designio de Dios. La naturaleza, si tiene Dios, ha creado efectos, causas en las cosas. Al hombre lo dotó de intelecto, el hombre debe esforzarse por, digamos, no exponerse a los peligros, si se quiere, la naturaleza. Pero de alguna manera todos estos cataclismos que aludimos, todas estas cuestiones que son negativas en la naturaleza, se puede decir que no son la regla, que la regla en la naturaleza es el orden, es la perfección, es la realización, es la belleza, es el bien, y que estas otras cosas, estos otros fenómenos son cuestiones que, se oponen a la regla. Y ahí entran toda otra serie de consideraciones de orden espiritual, moral, intelectual del ser humano. Por un lado, el ser humano, mediante las adversidades naturales, se desarrolla, crece, se esfuerza y se mejora y produce, digamos, con su inteligencia y su esfuerzo, una serie de condiciones por las cuales domina estos factores negativos de la naturaleza. Y eso hace su desarrollo. Pero por otro lado, sin el tema de la ciencia y el avance científico, el hombre a veces por desarrollos morales y espirituales domina a la naturaleza. Todos sabemos, por ejemplo, el ejemplo de, supongamos para aquellos que son cristianos o judíos, la Biblia, cuando dice que el profeta Daniel, por ejemplo, es castigado con los leones y los leones se transforman como en gatos, ¿no?, cariñosos. Hay un dominio sobre la naturaleza. O cuando, digamos, Noé, en el diluvio, Noé está a salvo, no tiene problema con el diluvio. El diluvio es una catástrofe, muere muchísima gente, pero no Noé y los que están con él. De modo que hay en el desarrollo moral y espiritual una salvación a estos fenómenos negativos de la naturaleza. Dice el Corán que la corrupción en los cielos y en la tierra han aparecido por las acciones del hombre. De modo que la corrupción en los cielos y la tierra alude a estos fenómenos que irrumpen y cortan la regla de la bondad. En el Dua Kumail nosotros tenemos una súplica de Kumail que dice: oh Dios, perdóname aquellos pecados que cortan tu protección, tu benevolencia, tu misericordia, tu gracia. Así que el estado natural es un estado de gracia, en ese sentido es un signo de Dios, la naturaleza es un signo de Dios, todos amamos la naturaleza, nuestro cuerpo es una perfección extraordinaria, cada una de las partes de nuestro cuerpo es una
perfección extraordinaria, cada una de las partes de la naturaleza exterior, desde el átomo y más pequeño que el átomo hasta las galaxias, son todas realmente creaciones extraordinarias, que están llenas de sentido, que están llenas de belleza y de poder. Por lo tanto, dijimos que hay una manera de entonces estar a resguardo de aquellos fenómenos que rompen las reglas, y la naturaleza, entonces la visión que hay de la naturaleza es una visión positiva. La naturaleza material es el grado inferior en la escala del ser, pero no es negativo, no es intrínsecamente malo, no es un karma, no es nada, no es un valle de lágrimas, ni es nada de eso, sino que el Islam tiene una visión positiva pero trascendente con respecto a la naturaleza. La rescata, y la naturaleza es trampolín para un orden superior, debe ser vista así, y no debe ser vista como morada eterna, porque evidentemente no lo es. El apego a la naturaleza como morada eterna genera sufrimiento, en eso los hindúes tienen razón, pero lo que no conocen quizás tanto es la información sobre la trascendencia, por el hecho de no tener revelación, como la tienen los mensajes celestiales del monoteísmo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.